Bien, vamos a hablar de una historia de amor, la del capitalismo con el mercado. Si se dan cuenta, la historia de amor consta en esta relación que existe tan directa y tan entrañable entre el mercado y el capitalismo. Una historia que te fuerza y te invita siempre a estar consumiendo y a sobreconsumir, a acumular y a disfrutar. Esas son como las palabras clave del capitalismo, el neoliberalismo y su asociación con el mercado. Son deliciosas ofertas que necesariamente te invitan a, en parte, perder la razón y correr rápidamente antes que empiece cualquier función, a llenarte la barriga o simplemente comprar con la sola necesidad de disfrutar, como esos viejos conjuntos de rock glam de los 80, donde parecía que la felicidad era una cosa que brotaba, eran como fuegos artificiales su ropa, sus pelos, y necesariamente tenía que pasarlo bien, porque si no estaba completamente fuera de onda. Algo así es el capitalismo, el neoliberalismo y su relación con el mercado. Hay una cosa religiosa, ¿no? Con esto de pasarlo bien y de estar siempre bien, nunca analizar y pensar cómo es o cómo está la realidad, porque es demasiado duro volver a momentos difíciles como los que se vivieron ayer. Para comenzar a explicar esta historia de amor, hay algo que ustedes saben que lo necesito en la mañana, que es el café. Y sobre todo me gusta mucho Starbucks, lo confieso, me gusta mucho el servicio y el tipo de cafetería que es el mismo Starbucks. Sí, es cierto, te cobran 3 veces más de lo que podría cobrar un café común y silvestre, incluso el que te puedes hacer en la casa. Pero hay algo en Starbucks que te dice que el ser consumista y el jugártela por el mercado te hace olvidar un poco a cómo eran los antiguos programas de televisión de los años 80, donde se refleja cómo a las personas, tanto la publicidad como la necesidad, les hacía hacer cualquier cosa por conseguir un par de premios. Premios físicos, premios muy básicos que la comunidad, sobre todo en Chile, que era un país extremadamente pobre, no tenían simplemente. Y ponerse en ridículo, tener que pasar por pruebas que en verdad podían incluso vejar a la persona, tanto en los años 80 como hoy con los reality shows, efectivamente nos muestran un capitalismo y un neoliberalismo y sobre todo un mercado despiadado que no da tregua finalmente con la única cosa importante, convertirte a ti en un energúmeno que necesita constantemente colaborar con este mercado y con el capitalismo, con su único objetivo, que es el flujo de los productos, de los bienes y de los servicios. Tienen que estar constantemente fluyendo y para eso tienes que producir, sobreproducir y además las personas consumir y acumular bienes de capital o el mismo capital. Es más, el mismo capitalismo te invita a que gastes aun cuando no lo necesitas. Fíjense en las imágenes que están viendo de los Black Friday en Estados Unidos, donde efectivamente, justo después de vivir un momento de recogimiento y muy familiar como es el Día de Acción de Gracias, los malls y las grandes empresas del retail rebajan todo para que las personas literalmente se saquen los pelos los unos a los otros para poder conseguir, aunque sea una cosa revendida, aunque sea un horno eléctrico, cualquier cosa que necesiten o no, deban tener en su casa porque simplemente está en oferta. Qué terrible vivir con las ofertas y tener que acumularse, como lo hacen estas personas, golpearse, tironearse, caerse al piso, por cumplir con esta religión del mercado, con la religión que propone el capitalismo, la de tensionar de manera brutal lo que necesitas versus lo que en verdad deseas. Hay una ficción, una nebulosa imposible de delimitar o de dirimir en el mercado y en el capitalismo respecto a lo que en verdad necesitas y lo que simplemente es el objeto del deseo o lo que simplemente el empuje de la publicidad y del mismo capitalismo te fuerza a consumir.
¿No es cierta esa necesidad? Es la gran pregunta que nos vamos a hacer durante estas clases y que a fin de cuentas nos empujan a preguntarnos, bueno, ¿cómo funciona esto que llamamos capitalismo? En Starbucks diría yo que es la pieza cúlmine, la punta de la pirámide del capitalismo, cuando nos saca incluso de esta versión terrible del capital y del consumo y nos muestra cómo ellos, cobrándote más, se hacen cargo de tu propia capacidad de responder con las cosas importantes de la vida, como era ser voluntario o como donar cosas. Y te deja abandonado finalmente a una suerte de consumo donde todos ya han tomado las decisiones por ti. Y quizá el único momento que no tomamos en consideración después de dejar al mercado que cumpla con todas las cosas que necesitabas, con todo lo que habías tenido que hacer para poder burlar un poco esto del consumismo y que ahora pagas para que los otros lo hagan por ti, incluso estas mismas empresas lo hagan por ti, como donar, apoyar a agricultores, educación a niñas, etcétera. El único momento que nos queda de reflexión, el único momento que trata de evitar incluso el capitalismo y el mercado que tú observes es el elemento central, que es la basura. Observen estas imágenes que hace algunos segundos están pasando, que son del cementerio de trenes de Uyuni en Bolivia, cerca del Salar, y esto es pleno desierto boliviano. Ahí es donde se hace patente cómo el desperdicio, la basura, el desecho está ahí. Nos obliga a pensar de que en el mundo hay cosas que en verdad no sirven para nada y tenemos que convivir con ellas. Es quizá este el elemento central que refleja cómo el Estado, el capitalismo y sobre todo el mercado siempre han estado en crisis. Y logran mantenerse en estas crisis a pesar de que sean para ellos un motor o un elemento central de su propia destrucción. Es el mercado a sí mismo y el capitalismo mirando su propia autodestrucción y al mismo tiempo su misma forma de seguir componiendo y descomponiendo su propia realidad a través de la gran cantidad de desechos que arroja. Uno de los reflejos más interesantes de esto en la cultura del cine es la película Soy Leyenda, bueno, del libro de Isaac Asimov. Aquí vemos cómo una ciudad de Nueva York está completamente abandonada o libre de seres humanos. Por lo tanto, podemos ver cómo el abandono y el desecho, la basura, aquellas cosas que en verdad hoy, sin la habitación de los seres humanos, empiezan a no servir para nada y no tienen finalmente no cumplen con el objetivo del mismo capitalismo y del mismo mercado, porque no están ahí para ser consumidas, ni gozadas, ni disfrutadas, sino que están ahí para ser parte de una pieza museológica, de una pieza catastrófica de cómo la humanidad puede autocarcomerse y destruirse. Por fin, lo que podríamos derivar de esta película y de las imágenes del desierto de Uyuni con el cementerio de trenes, donde vemos cómo piezas claves muy caras que tuviesen una gran utilidad, como son los ferrocarriles, pueden hoy transformarse en absolutamente nada, en basura. Cómo el coger una cosa para consumirla inmediatamente comienza con un proceso de autodestrucción. Sin embargo, la lógica de acumulación y de sobreproducción que tiene el capitalismo, antes que veamos esto, nos invita a que sigamos mintiendo, ¿no? Y que sigamos mirando cosas tan estrambóticas como a Jackie Chan cantando Soul, ¿no? Bailando como si solo el goce y solo el disfrute y alcanzar las metas simples y básicas del capitalismo, que es consumir y sobreconsumir, sean el único objetivo que se pudiese perseguir por los seres humanos. Disfrutar sin responsabilidad, sin saber de que todo lo que ahí se use va a convertirse rápidamente en basura. Tanto el film como también incluso una vieja canción de Rock Glam que nos sigue diciendo que disfrutar y mantenerse feliz es como si diéramos un salto. Van Halen aquí nos invita a hacer esa reflexión.
a no pensar, a dejar atrás aquellas cosas que, si nos pusiéramos unas gafas de interpretación de la realidad, nos harían darnos cuenta que la vida es mucho más profunda, mucho más delicada y sobre todo mucho más trágica en múltiples elementos que es la realidad que nos propone el capitalismo. El neoliberalismo y esta relación de amor entre el capitalismo o neoliberalismo con el mercado nos explican cómo funciona finalmente la globalización, a costa de necesariamente perder la reflexión y entregarnos a la función religiosa, casi sacerdotal, de seguir produciendo y consumiendo constantemente bienes y servicios que no necesariamente nos urge obtener, tomar aquellas cosas que no necesitamos y nos hacen mal, y dejar de tomar aquellas cosas que sí necesitamos y nos hacen bien. Ante esta pregunta es que, tenemos que seguir avanzando en nuestra materia para encontrarnos, ya verán ustedes, un poquito más lejos de la reflexión de la modernidad versus la posmodernidad y la globalización, y acercarnos lentamente a las preguntas que nos hacemos en lo que llamamos economía. Suscríbanse al canal o se los va a comer Trump.